Todos por ahí. Hoy tenemos una entrevista diferente. Hoy hemos invitado a un gran futbolista, porque Ítalo Valcárcel primero fue futbolista y después bailarín. Un aplauso para él. Gracias, Jackie, por la invitación. Ítalo, cuéntame, ¿desde cuándo juegas fútbol? Eh, desde muy chico, desde los 3, 4 años ya estaba con la pelota y bueno. Una manera un poco más competitiva fue a partir de los 12 años. Posteriormente profesional fue como a los 17 uh -huh. hasta los 21. Hasta los 21. Sí. ¿Pensaste en algún momento que ibas a terminar bailando? O sea, yo sé que estás estudiando aviación comercial. No, estás estudiando para ser piloto. Es lo mismo, ¿no? Ay, no. Acuérdense que yo soy rubia. Todo me mismo. confundo. Es lo mismo. Sí, actualmente estoy estudiando para piloto comercial con bueno, aviación. Y, eh, ¿Me vas a llevar a volar? Por supuesto, te voy a llevar a okay, pasar. Muy bien. Escúchame, estu estás estudiando para ser piloto. ¿En qué momento entras al mundo de la danza? Yo entro al mundo de la danza eh, cuando conozco a un coreógrafo muy conocido. Ok. Se llama Arturo Chumbe. ¡Ay! Otro Chumbe Boys. Todo, <laughs> mi sí. productor es Chumbe. Me está mandando a todos los Chumbe Boys. Sí, así es. <laughs> eh, conozco a Arturo en un casting y él me propone eh, integrar su elenco y tomar clases. Ok. Ahí empiezo. Eso ha sido en el 2013. En el me lo... parece. Pero... Antes de ir al casting, ya habías hecho algo de danza, creo. ¿Folklore? Sí, sí. había hecho folklore y bueno, había ganado algunos concursos con el folklore. Siempre me gustó la danza desde muy chico también. Siempre bailaba. Eh, y posterior eh, a eso, bueno, tomé clases de. Entonces, ya, de lo tení, ya lo traías en las venas. Se puede decir que sí. Sí, yo creo que sí. Y bueno, posteriormente empecé a tomar clases ya de de varios géneros pues. Pero yo sé que conociste a Chumbe, empezaste a ensayar con él, a tomar clases, a prepararte y de pronto te viene la oportunidad de irte a México a jugar. ¿En qué equipo jugabas en México? Así es, en el Puebla, en el equipo de Puebla, Puebla Fútbol Club se llama. ¿Cuánto tiempo estuviste allá? Allí estuve casi tres años con un contrato profesional y bueno, me terminó mi contrato y regresé para para Lima. ¿Y por qué no quisiste seguir jugando fútbol? La idea era seguir jugando fútbol, la idea era seguir jugando fútbol, pero bueno, hubo unos problemas document con documentos, eh, con mi carta PASE, para ser específico, que es un documento muy importante para poder eh, firmar o, o, o quedar concretamente con un equipo. Y mientras eso sucedía, yo internaba por mi parte, no tenía equipo aquí en Perú. Y a la par eh, empecé a tomar clases de danza porque tenía un poco más de tiempo libre. Estuviste haciendo salsa en línea, fuiste a una competencia también, ¿no? Así es, mi primera competencia en salsa fue el Trujillo Latin Fest, oh. eh, en el cual salimos campeones con el, con el equipo. Y empiezas a bailar, entras al mundo de la televisión así de rápido. Sí, fue bastante Conquistas rápido. Conquistas corazones. ¿Cómo haces para mantenerte siempre al margen de todo? Porque todos saben que tuviste una relación, que las cámaras te buscaban. ¿Cómo has hecho para siempre mantenerte al margen, quedar como un caballero? ¿Qué piensas? ¿Por qué ¿Cómo has hecho para mantenerte de esa forma? Eh, bueno, como tú dices, el, el, la transición a, a televisión fue bastante rápida. Eh, y bueno, sí, tuve una relación pública. Cómo hice para mantenerme siempre como al margen. De... Así es. Bueno, yo creo. Dime que la es... verdad. <laughs> yo creo que tiene mucho que ver con con, con la crianza, cómo soy. Con yo? la educación. Con la educación. Eh, pero bueno, se respetan todos los todas las formas de manejar sí, sí, las carreras. Se respeta. Sí, se respeta totalmente. Pero yo soy así, entonces yo me muestro como soy. Y ese yo creo que la coqueto, la, la, sexy. Mmm, más o menos. No digas más que no, porque cuando yo llegué me estabas mirando. O sea, yo dije, está bien que en tu pasado estuvieses con mujeres mayores, <laughs> pero tampoco, tampoco, me tienes que respetar un poquito más. Ok, está bien. Está bien. Entonces, te has, tenido, has, has estado al margen, pero en algún momento ha sido súper fuerte la prensa contigo. Sí, había momentos en que sí era bastante intenso, ¿no? El, el tema de la prensa... Eh... Pero yo lo tomaba como, como parte de... Porque... ¿Y dejaste de bailar por, la, por tu relación? Eh, ¿Y la verdad? Que Chumbe me ha contado todo. No, específicamente por mi relación. O sea, yo creo que... Se juntó, bueno, fueron varias cosas, en realidad. Terminó mi ciclo, según yo, en la televisión. Ok. Y eh, quería buscar nuevos rumbos. ¿Horizontes? Horizontes. Y empecé a estudiar para, para piloto privado. Empecé a estudiar para piloto privado y fui dejando un poco de lado la danza. ¿Dejaste este lado de lado la danza y a tus amigos de la danza también? Por un tiempo dejé de verlos, pero yo creo que fue. ¿Te obligaron? <laughs> no, no. ¿Te dijeron algo? ¿Te hicieron muecas? No me gusta que, que andes con las bailarinas o los bailarines. No, 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 nada. ¿Y la de verdad? verdad? De verdad, de verdad, de verdad. No te rías. <laughs> okay. Un poquito. Un poquito. Lo, ah, un poquito, un, un poquito. poquito. Está bien. Es normal que en las parejas siempre hay eh, estas, estos, estas cositas como que de celos y de inseguridades. ¿No? Eh, no sé si tantas inseguridades, pero bueno, había momentos en que sí se presentaba, pues no. De pero no manera. extrañabas a tus amigos, a las chicas, Yo, a las rubias. Yo nunca dejé de, al dejar, baile. O sea, de comunicarme con mis amigos de la danza. ¿Ah, no? sí? De ¿Quieres que te amigos? enseñe <laughs> lo que me han mandado por interno? ¿Desde cuándo no hablas? Con los Chumbe Boys Jackie y las Chumbe Girls. Ford, Jackie Ford, me estás sacando, pero toda la factura. De una vez, de una vez. vez. ¿Es verdad que Chumbe se molestó una vez contigo y te hizo cantar a <laughs> ti y a todo el elenco juntos? Eso es verdad. Cuando, eso fue cuando trabajamos en Fábrica de Sueños. En Fábrica sueños, de Sueños. Y en realidad no recuerdo cuál fue la pelea. O sea, todos te, los hombres son iguales. No Nunca recuerdo se la nada. Que... <laughs> No recuerdo por qué fue la pelea, pero sí recuerdo que en el ensayo Chumbe estaba molesto, un poco molesto, fastidiado. Y... Tiene su carácter, sí, ¿no? Sí, claro, claro, como tiene que ser. como tiene que Pero ser. es buena gente. Sí, es un trom, es, es un amor de persona. ¡Oh, la qué lindo! Sí. Un, beso, un beso para Un beso Chumbe. para Chumba. Es para Chumba, ya quedó Chumba. Bueno, y ahora dejaste de bailar como unos tres años. Casi tres años. Y ahora has vuelto al gran show. Así es. ¿Por cómo vuelves al gran show? Creo por que Arturo Chumbe, <laughs> por Arturo Chumbe. Sé que Chumbe había hablado. Bueno, lo llamaron porque él tiene muy buenas relaciones con eh, personas internas del programa. Le pidieron a algunos bailarines. Él habló de ti, te llamaron y creo que estuvieron conversando y te convenció un poco, ¿no? Que aceptaras. Sí. Y de hecho, bueno, estoy conversando con él y tuvo mucho que ver el, el momento en que llegó la propuesta, porque con todo el tema de la pandemia, la, las clases, la aviación se paralizó un poco. Así es. Y, y bueno, conversando, me, de hecho, me, me motivaron para, para volver, para volver a la danza y eso es lo que a mí me encanta. Siempre me ha gustado. Además. Lo disfruto. Puedes llevarlo a la par ya cuando seas. Piloto y en tus tiempos libres puedes bailar claro, y es puedes ir como... jugando el fútbol y también. Es un, claro, lo puedo llevar. Lo puedo ¿Y llevar. qué tal tu nueva experiencia ahora en el Gran Show? Ya me han contado, vi el programa la vez pasada. La niña decía esta, la tomba, decía que no, sudabas no, no, mucho. No puedes decirle no, de manera, no le gusta. ¿no? La, la, bueno, la señora policía abogada Mejor, me... dice que sudas. Eh, sí, hubo por ahí un percance, un comentario, creo que medio errado porque nosotros como bailarines como Todo artistas, suda. bueno o sea, yo sudo pero con olores de cisne <laughs> de flores gracias a Dios yo también yo tampoco tengo o sea sudo como cualquiera pero no tengo sí pero decir ay malo". no puede sudar Dios santo eh, sí, bailen eh, separados eh, o a cinco metros yo los he visto bailar, me parece que ella es un poco torpe, un poco pesada. La había visto en las redes sociales como una chica muy sexy, llamativa, pero cuando baila y cuando la veo en el programa, en verdad no tiene gracia, no camina con gracia, pero te tengo fe que vas a llegar muy lejos porque depende mucho del bailarín también. Sí, sí, o sea, sí. yo sé que ella va a ir mejorando. Pero hay personas que a veces no mejoran. <laughs> y un estuvieron año. en sentencia. Sí, estuvimos sentenciados. Y ahora están de nuevamente sentenciados. Eh, logramos salir de la sentencia. Bueno. bueno, estamos otra vez sentenciados. Y además, me da risa porque yo te he visto tu cara cuando los quieren relacionar. Ya sabemos que es un reality mm -hmm. y que pasan todas estas cosas. Cuando Gisela te molesta, ¿qué piensa tu cerebro? <laughs> eh... Entiendo que es el. el, el Estoy ensartado, dirás. Es parte de, del, del programa. Pero bueno, creo, yo soy muy expresivo. Mucho, no, mucho. Te vi haciendo muecas, que la mano, que no sabía si agarrarle el hombro, la cintura, la rodilla. Yo creo que fue la falta de training en ese también, momento. También, también. El chumbe me, me llamó la atención. que haces con las manos? Que no tengas las oh, manos, qué que pesado el, el chumbe. Sí. Pero nada, nada, no. O sea, trato de, de llevarlo bien. ¿no? ¿Te gustaría llegar a la, a la, a la final? Sí, claro, ese es, es por lo que trabajamos, ¿no? Es la idea. ¿Qué tal el nuevo elenco? ¿Cómo te llevas con tus compañeritos? Sé que hay varios chumbeboys: está Orekel, sí. Sergio, Juancito, Juancito, Juancito Diego, Cornejo, Diego Cornejo, tú. Ay, los cinco, los cinco mejores han sido chumbeboys. Un sí. aplauso para los chumbeboys que llegan muy lejos. Los otros, bueno, véanlos igual. Sí, no, me llevo súper bien con, con todos, eh, con todos los bailarines, con el staff de bailarinas del elenco, con la producción, con todos. En verdad me llevo muy bien con todos. Qué bueno, me encanta, la verdad, que hayas regresado a la danza, porque el baile es sanador. El baile, si lo tienes en las venas, no hay que dejar de bailar nunca. Puedes hacer otra carrera o tres carreras más, pero hay que seguir bailando. Además, el deportista tiene algo que la danza llama mucho la atención. Es muy, en, el, en el elenco de Chumbe han habido, ha habido varios deportistas. He tenido tenistas, ha tenido futbolistas, eh, boxeadores también, karatecas, no sí, han pasado. En, eh, Chumbe tiene un buen ojo para encontrar el talento, el talento y chicos que quieran aprender. Así, Ay, pensé que había una pausa. Señor productor, me pone nerviosa. Bueno, Ítalo, pero antes que te vayas, a ver. yo quiero bailar una salsa contigo. Uy, perfecto. Una perfecto. salsa así como cuando bailabas en el callao. Perfecto, vamos a bailar una salsa. Yo soy una señora, me tienes que llevar con cuidado. Okay. No sudes, por favor, porque Está no prohibido. me puedo mojar. Me da, me, da, me, da, me da cosita, pero igual te voy a tocar. Perfecto, vamos a meter la salsa entonces. Muy bien, espero que se hayan divertido conociendo un poquito más de Ítalo Valcárcel. Véanlo en el Gran Show y muy pronto, piloto. Y ahora no se pueden perder esta linda salsa.